Bueno, estamos ubicados en el barrio Las Violetas por un reclamo que está haciendo el señor Alonso, ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, calle Los Nogales. Hay una calle que está totalmente anegada, ¿es así? Anegada y llena de basura, no juntan la basura, desde las podas no la juntan. Ahora sacaron un poco de acá, de tierra de acá, para tapar ese pozo de ahí. Trajeron de allá de esa tierra que sale del canal. Limpian para tapar eso ahí, no pasa nadie, te queda encajado. ¿No utiliza esta parte para el tema de acceso a su vivienda? Para entrar adentro en la quinta. No puedo, ahí para que no joda la luz, no puedo sacar de toda esa basura para afuera. ¿Cuánto hace que están esas ramas ahí? Y esas ramas ya desde la lluvia pasada. Si se acá se cae cuatro gotas y te inunda todo, ¿no ves que largan el agua de la pileta también la larga acá? No tiene salida el agua para allá abajo. ¿Esta calle está cortada? Esta calle está cortada hasta ahí, hasta la laguna. Ahí nomás, abren ahí, antes venían así. Cuando venía Penín, abría así y llegaba allá y vaciaba. Y acá no había ningún problema. Pero desde que vino Yenko de Obrin, que no debe haber solucionado nada. Pechel hizo lo que pudo en su tiempo de Pechel. Penín, ahora vas a ver, si se llega a armar, ahí va a pasar. Pero para allá no pasa, ni que se cague. Si yo hace que el señor me quedó encajado otra vez. Bueno. Después me llevaron todo el escombro para tapar ahí. Sacaron tierra de acá para tapar ahí, en vez de solucionarlo el problema. Yo estuve hablando en el corralón antes de venir a hacer la nota con ustedes. ¿Cómo este que está a cargo ahora? Peña. Con Peña. Quedó de venir a solucionarlo y eso hace como 20 días, nada. Entonces me veo la obligación de venir a ver que tomen conocimiento por medio parte de ustedes. Bueno, ojalá que vengan rápido a solucionarlo porque la verdad es que esto está intransitable, ¿no? No, que se venga alguno ahí, que se encaje ahí y se van a dar cuenta. Aparte yo no puedo entrar. Porque, ¿qué pasa? Si venís con un acopladito, te querés abrir, para meterte vas abajo la zanja esa. El agua de la pileta, en vez de tirarla para acá, la tiran para acá dentro de la calle. Todavía le quise dar hasta unos tambores acá para que haga como de puente. Uh-huh. Al muchacho de acá. Y... No hay solución. Y fíjate el escombro como se lo llevaron, ahí está mejor imposible. Que yo tenía que hacer la entrada ahí, no me interesa el escombro, no me interesa nada, me interesa esto. Pero lo va a utilizar usted para hacer su entrada. Claro. Bueno, ojalá venga rápido a solucionárselo porque la verdad no, que sí. Aparte que me lo merezco como usuario, que pago los impuestos como tengo que pagarlo, no tengo solución, hermano.